Encendemos la primera vela, pensando en los pastorcitos que durante la noche velaban por sus animales y esperaban ansiosamente el día y su luz. Tan simples sus vidas, sin la promesa de grandes transformaciones, como sucede hoy con muchos hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas, hijos e hijas de Dios que viven siempre la misma vida, caminan los mismos senderos, duermen bajo el mismo cielo, repiten las mismas viejas historias, lloran las mismas tristezas y añoran las mismas alegrías. A los pastores los sorprendió el ángel con la noticia, el anuncio maravilloso del Salvador iluminándolo todo en medio de la noche, Dios viniendo a vivir con su gente por amor. Pensamos en ellos, en aquellos humildes pastores y también en la gente sencilla que hoy Dios pone en nuestra mirada, haciéndolos nuestros hermanos y hermanas. Pensamos en sus eternas esperas, en sus luchas, en sus esperanzas. Pensamos también en las nuestras, nuestros anhelos, nuestras propias impaciencias. Entonces levantamos la mirada buscando al ángel y esperando oír su gran noticia. Dios estará con nosotros siempre. Está viniendo a quedarse. Pedimos a nuestro Señor que reafirme nuestra fe, que mantenga encendida en nosotros la luz de la esperanza y la fortaleza, y que bendiga la tarea que tenemos por delante, proclamando las noticias de ese reino que llega y trabajando en su construcción.